Señor gobernador, un saludo muy especial. Señores rectores y delegados de las universidades de Norte de Santander, señor viceministro, estamos aquí en el marco de esta reunión en el Catatumbo, donde el presidente da cuenta de paz con legalidad y el componente de educación, dando una muy buena noticia a los jóvenes de Norte de Santander. Y es esa matrícula cero, esa gratuidad tan anhelada que ya es posible y que vale la pena notar que gracias al trabajo con el gobernador, desde hace dos semestres veníamos dando pasos muy ciertos y hoy ya damos una apuesta, tanto con el programa de matrícula cero del Gobierno Nacional, programa de becas de la gobernación, sumándonos a darles una respuesta a los jóvenes. Nuestro compromiso con el programa de matrícula cero desde la Gobernación de Norte de Santander en un esfuerzo territorial para entender que la educación es el mejor camino y es el camino cierto para que los jóvenes no solamente sean escuchados, sino que puedan hacer realidad los sueños suyos y los de sus familias. Hoy estamos afianzando esa política de gobierno en el que permite de que muchachos de estratos vulnerables 1, 2 y 3 puedan tener asequibilidad a la educación superior a través de la firma de ese convenio en que los recursos vendrán del gobierno nacional y que apoyarán obviamente la misiva de la preparación del futuro para Colombia con profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. Esto nos permite pues seguir creciendo, seguir ampliando en cobertura y es una ayuda incalculable para las finanzas de nuestra institución, centrados en la educación técnica y tecnológica, beneficiando a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3, es decir, la población más vulnerable de la región de nuestro país. Una de las metas más importantes que tenemos como institución es formar a nuestros jóvenes. Y una de las amenazas más grandes es la deserción por temas económicos, más en época de pandemia. Y esta es una gran oportunidad que el Gobierno Nacional nos brinda para continuar con ese propósito. Gracias, gobernador, gracias, rectores. Tenemos el reto inmenso ahora de hacer lo posible y sobre todo de acompañar decididamente a los jóvenes.